Shalom. Yahawah, bahasham, Yahawashi. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone, and salutations to the brethren throughout the four corners of the earth, teaching the word of the Lord in sincerity and in truth. All right, this is a message to the Israelite foreigners of Poland. So what I'm going to do is I'm going to go into the definition of the word Pole, you know, because a lot of those people over there in the land of Poland are actually Israelites. Right, no matter the skin pigmentation, you see. So the word pole is a noun. All right, it says inhabitant or native of Poland. 1650s from German pole, singular of Poline, from Polish Polini, Poles, literally field dwellers, from pole, field. All right. And the reason why it stands for field dwellers is because a lot of those people over there are Israelites, you see? They were enslaved, you see? Just like the so-called Negroes over here in America, all right? And the other tribes as well. That's why the Polish are known as the Mexicans of Europe, all right? But without further ado, I'm gonna go into the Polish tongue, all right? Cześć, jak się masz? Mam na imię Szymon Hamad. Jestem Izraelita Hebrajski. Jestem prorokiem Boga, prawdziwego Boga. Kto na imię Yahawah, bahasham, Yahawashi. Prawdziwe imię Boga jest Yahawah. Prawdziwe imię Jezusa jest Yahawashi. W języku hebrajskim. Czy widziałeś prawdziwe dziewisa murzyni? Wiele murzyni było w Polsce. Murzyni rządzi Europą na 1000 lat. Powtórz ciemne wieku. Oto kilka zdjęć. Wielu z was są Izraelici. Polski język jest piękny. Wrócę nam niebawem. Dobra? Zajebiście. Gloria y alabanza a Yahawah, bahasham, Yahawashi, you know, doble honores a los apóstoles, los ancianos de la gran piedra de Molina, y saludos a los hermanos que están sobre los cuatro cantones o rincones de la tierra, pujando esta,
esta verdad y despertándose a la verdad, man. Tenemos una, you know, hermano especial, el hermano del campo del Gran Piedra de Molina de Mississippi. Está aquí en California visitándonos a nosotros, dándonos una bendición con su presencia. Y no, estamos en el espíritu quebrando fortalezas, man. El reino sur, el reino norteño juntándose según las profecías que están en las escrituras, man. So lo vamos a agarrar y ojalá es edificante a ustedes, hermanos, man. Vamos a empezar en el libro de Isaías, capítulo 11 y 12. Así es. Y levantará perdón o perdón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Que eso es lo que esta palabra es. Ese es el trabajo y nuestro propósito, man. Ser un hombre llamado y Dios mediante ser elegido en el fin para hacer esto, man. Restaurar a la nación de Israel, el remanente que es la elección. Soy Bañoño otra vez con un tema nuevo. Y hoy yo tengo el libro de Apocalipsis capítulo 14:1. Y dice, después miré, y he aquí, el curadero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y yo tengo esta escritura porque el nombre de esta lección o este tema se llama No todo el mundo será salvado, ¿ok? Porque hay una no una distracción, pero algo que no es correcto en este mundo, en las iglesias o lo que sea, ¿ok? Y aquí yo tengo el libro de San Mateo 24:11-14. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino y todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá al fin, ¿ok? Y la verdad, hermanos, es que estamos aquí, los hombres, los chicos en todo el mundo, estamos aquí para enseñar y para buscar por el elegido de Dios. Y es todo, es nuestro trabajo, ¿ok? Así. Y por eso, hermanos, como siempre, toda la gloria y la honra a Dios, Yahawah, y a su hijo, Yahawashi, y doble honores a los apóstoles, nuestros maestros de GMS. ¿Sí? Shalom.